¿Pero qué está pasando? No, no puede ser. La máquina dejó de funcionar. Ay, por el amor del Señor Dios, yo hoy tengo que entregar todos estos pedidos. No voy a llegar. Ay. No da ni para atrás ni para adelante. ¿Y tienes alguna idea de lo que pudo haber pasado? Estaba funcionando muy bien. Chiquipun, 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 chiquipun y ¡zas! Se paró. Se puso rebelde. Así como la vez tiene su carácter. Bueno, intentaré domarla. Tú te preguntarás por qué no la llevé a una tienda, ¿no? Pero es que me podía salir muy caro y no tengo. No te preocupes. Creo que para mañana te la puedo tener. Gracias. Coqui, un favorcito. No puedo abrir mi puerta. No se preocupe, señor. Yo le ayudo. Un toque, ya regreso, ¿ya? Vamos. Coqui, eres un encanto. Cuando quieras te invito a tomar lunch en mi casa. Ese Coqui tiene sus fans. Ay, tantos recuerdos. Nunca imaginé estar así. Ay, qué cosita. Ya. Besos. Chao. Chao, chao, chao. ¿Pero qué pasó? Si a mí me quedaba tan bien este anillo. ¿Y habré subido unos gramos? Teresa de Goyeneche. Suena muy bien. Yo soy Teresita Collazos. Ay, pero qué lindo hubiera sido, ¿no? No, no, no. Pero esa historia con Gaspar ya fue. Ay, Dios mío, ¿qué me meto? ¿Pero quién me manda? ¿Quién me manda? Yendo al parque de las leyendas. Pepe y Tito nos regalaron entradas. Ah, qué bueno, diviértanse. Ay, sí, les vamos a dar tus saludos a los leones, a las jirafas, a los caballos, a los pingüinos. Seguramente habrá ositos perezositos con sus caritas lindas, igual que la tuya. Ya regresamos. Bueno, hijita, ya nos vemos. Ajá. Sí, gracias. ¿Por qué no puedo sacarme este anillo? ¿Por qué no puedo quitármelo? ¿Y será una señal? ¿Será esta la llave a un amor que todavía no se acabó? Bueno, mañana estoy segura que amaneceré ligerita, con una cintura así deshinchada. Gracias a mi té Kion con limón. Ya me siento.
Ay. Adiós, anillito. Que descanses. ¿Que te dio Gaspar? No, no, este es un anillo que yo tenía guardado. Parece de compromiso. No, es un anillo de fantasía fina. Qué bueno, porque vamos a tener que cortarlo. ¿Qué cosa? Sí, Ten, es peligroso. Mira. Ay. No, circula la sangre por tu dedo. Pero, a ver, pero tiene un valor sentimental para mí, chica, no. ¿Es el anillo o tu dedo? Mi dedo. Total, tengo 4 más. Ah, mi dedo. Tenemos que ir al policlínico, por favor. Acá no tenemos los instrumentos necesarios para poder cortarlo. ¿Y si le hacemos daño a tu dedo? Por favor, ayúdame, Olinda. ¿Qué pasó? ¿Para qué soy buena? Tere, se le atacó el anillo y pues no se lo puede sacar. Mira, su dedo está todo hinchado. Parece un chorizo. Ya, vení, chica, vamos a hacer una cosa, Olinda. Tú vas a jalar el anillo y tú vas a jalar mi cuerpo. Ya, pero si no sale bien, nos vamos para el policlínico. Ya. Sí, lo vamos a poder hacer. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Cómo está tu dedo? Ay, voy por un antiinflamatorio. Ay, ¿este anillito? Ah, es este. Es fantasía fina. Ah, parece de compromiso. ¿Te reconciliaste con el Gaspar? No, no. ¿Te lo robaste? No. Ay, me lo probé escondidas y de ahí no me lo pude quitar. Oh. ¡Ay, chica, ya! ¡No me mires así! Casi me lo pongo de nuevo. Entre Gaspar y yo no pasa nada y no va a pasar nada. No. Nada. Se nota. Listo, Coqui. En este momento estoy saliendo para allá. Chaucito. ¿Ok? Solo tengo que llevar la máquina y en el momento en que Coqui esté distraído, abro el cajón y ¡pum! Dejo el anillo y aquí no pasó nada. ¡Voy! Estabas acá. Acá vivo. Coqui. Hola, Tere. Ay, ya está, mira. Gracias. ¿Cuánto te debo? No, nada. Fue muy simple. Ah. Ay, me da un poco de hambre. Estoy un poquito así como... Esas uvitas se ven frescas, ¿no? Son de plástico. ¿Ah? De plástico. Ya. Ay, ese pancito se ve tan apetecible. Un pedacito me ha provocado. He venido caminando desde las Nuevas Lomas y estoy un poquito cansada. ¿Ustedes creen que pueda sentarme un ratito? Yo no los voy a molestar. Dale, estás en tu casa. Gracias. Ay, mira. Qué lindo. Está bueno. Pero es de antes de ayer. No se nota. Mm.